¿Qué pastelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al último episodio de la Liga Master del Liverpool. Y sí, último episodio, ya no solo de esta temporada, sino de la serie. Es el último episodio de la serie, ¿vale? 100%. Y os comento por qué, ¿vale? Puede que haya gente a la que le guste esta serie, pero sinceramente es la serie que peor funciona del canal, sin duda, ¿no? Y yo creo que necesitamos renovar, necesitamos series nuevas, necesitamos cosas nuevas. Y bueno, ya veréis dentro de poco qué serie sustituye a esta, ¿no? En fin, no vamos a seguir con esta serie, por lo que digo, ¿no? Es una serie que no ha tenido mucho apoyo. No es que no haya tenido mucho apoyo, es la que menos apoyo tiene del canal. Y me gustaría renovar, me gustaría meter aquí otro vídeo diferente, ¿no? Otra serie diferente. Y nada, pues es lo que voy a hacer, ¿no? Y es por eso, como digo, que bueno, pues esta serie acaba hoy, ¿no? ¿Y qué podemos hacer en esta serie que acaba hoy, que tenemos hoy el final de temporada? Pues podemos ganar la Liga. ¿Por qué? Porque la Copa y la Champions, pues hubo problemas en el anterior episodio, ¿no? Perdimos en semifinales de la FA Cup contra el Leicester, 0-3. Un Leicester que ha ganado 5 partidos en toda la temporada, pero me ganó mi 0-3. Sí, mágicamente, es mágico todo, este juego es mágico, es increíble. Es espectacular. Y después en Champions pues nos eliminó United, ¿no? Que United sí que es un equipo mejor que el nuestro, ¿no? Y pues bueno, pues estáis viendo lo que pasó, ¿no? Que me ganó ambos partidos y bueno, pues me eliminó en cuartos, ¿no? ¿Qué nos queda entonces? Nos queda la Liga, como he dicho. Quedan 5 partidos de Liga, donde tenemos un partido contra el Tottenham y otro contra el City, y donde nos vamos a jugar ganar la Liga, sinceramente. No teníamos posibilidades, yo creo que al principio de temporada. Yo no pensaba para nada en ganar la Liga. Pero bueno, viendo que quedan 5 partidos y que estamos solo a un punto de líder y que nos enfrentamos ahora a ese líder, pues hombre, las cosas cambian, ¿no? Las cosas cambian. Y si en este partido sacamos un resultado positivo, pues igual podemos luchar por la Liga. Todo va a depender de este partido. Este partido es una final. Es una final de Liga. Si no gano este... Si pierdo. Si pierdo, porque el empate... Bueno, el empate nos dejaría por debajo del City, evidentemente. Pero solo un punto. Cosa que es remontable. Pero si pierdo, no. Si pierdo hay que olvidarse de la Liga y ya está, ¿no? Así que nada, el objetivo es no perder este partido. El objetivo es sacar un empate. El objetivo es ganar. No lo sé. En fin, este va a ser el 11 que juegue. 11 sin Marco Asensio, que está... Está como está. ¿Samedov está motivado? Sí, pero... No lo veo. No lo voy a poner a Samedov en este partido, ¿vale? Bueno, el resto del 11, pues bueno, veis un equipo bastante competitivo y que puede ganar. Puede ganar a este Manchester City, ¿no? 91 de espíritu de equipo bastante alto, bastante bueno, ¿no? Y el City, que lo vemos ahí. City que juega con Adrián en portería en vez de Ederson, no me preguntéis por qué. Company, Kolasinac y Stones como centrales. Por delante Fernandinho, línea de 4. Con Bernardo Silva, Delph, Yaya Touré y Sané. Y arriba... Kane y Icardi. Casi nada, vaya. Casi nada, pero es que se dejan fuera a Ederson, a Otamendi, a Walker, a De Bruyne, a Agüero, a Danilo, podríamos decir incluso, y a Gundogan. Equipazo que tiene el City y equipazo al que nos vamos a enfrentar ahora. Deja jugadores importantes fuera, pero aún así es el City, es un equipo muy tocho. Y nada más, ¿vale? Nos vamos a enfrentar a ellos y vamos con el partido más importante de la temporada, por favor, no tenemos que perder. Por favor, 3-1. 3-1, joder, 3-1, sí, joder, creo que es el primer partido que ganamos a un equipo del Big Six. Nos colocamos primeros. Veis que llevo 8 pinchazos en Liga, ¿no? Son todos contra equipos del Big Six. Son 5 equipos, 10 partidos. De los 10 partidos he jugado 9. 8 he pinchado. Queda el del Tottenham. Todavía no hemos ganado nada. Queda el partido contra el Tottenham. Bueno, y más partidos en medio, ¿no? Pero partido tocho el de Tottenham sobre todo. Así que tenemos que esperar. Tenemos que ir ganando los partidos teóricamente fáciles. Y tenemos que esperar que el City pinche en algún partido más de aquí al final. Porque ese partido de Tottenham lo veo crudo. Lo veo muy crudo. Y más teniendo en cuenta la situación, ¿no? De 9 partidos contra el Big Six, he pinchado en 8. Es el primer partido que gana al Big Six y es el más importante. Es el más importante sin duda. Bueno, jugamos contra el Bournemouth. Vamos evidentemente a jugarlo en modo entrenador y vamos a ver qué tal nos va. Espero que bien.
Espero y más vale que vaya bien, ¿no? Vamos al partido, venga. Más o menos así, echarle un ojo de todas formas ahora a la alineación otra vez aquí dentro. Y bueno, pues bien, la verdad es que ha ido bastante bien, ¿eh? Ha ido muy muy bien ese partido. Bueno, vamos a quitar a Mati, vamos a poner a Boateng. Y el resto, venga, el resto se queda así, 92 espíritu de equipo, bastante bien. Y venga, vamos contra el Bournemouth, partido en modo entrenador del episodio, último partido en modo entrenador de la serie. Y que nos va a servir para pegarle ese último empujón al espíritu de equipo en esta temporada, ¿no? En estos 4 partidos que quedan, 3 después de este, ¿eh? Quedaban 5 partidos, hemos jugado ya el de City, quedan 4. Y de los 4 uno es este, después de este quedan 3 partidos, tío. Este lo doy por ganado. Aunque no os fiéis, ¿eh? Hay partidos en modo entrenador que no he ganado. Y aunque el Bournemouth no es un equipo top, podría llegar a molestar, ¿eh? No hay que fiarse, no hay que fiarse para nada. Pero yo creo que podemos ganar este partido. Y como digo, después de este quedan 3: Everton, Tottenham y no recuerdo el último. Crystal Palace. Crystal Palace era el último. 3 rivales, el Everton también podría llegar a molestar, pero yo creo que podemos ganar al Everton. El problema principal yo creo que es el Tottenham. El problema principal es el Tottenham. Ganando ese partido al Tottenham, o por lo menos empatando. El empate no sé si nos valdría, ¿eh? Marca Coutinho. El empate no sé si nos valdría, ¿eh? No estoy seguro de si el empate nos valdría contra el Tottenham. Habría que ver. Pero le saco 2 puntos al City. Habría que ver diferencia de goles. Porque quedaríamos en ese caso empate a puntos. En caso de empate a puntos, no sé qué tiene en cuenta el juego. Si es el gol a veras particular, yo he ganado 3-1 al City. Pero no sé cómo quedamos en el partido de ida, la verdad. No sé si ganó el City o empatamos, no sé. Ganar yo está claro que no. Pero si fue un empate, tengo el gol a veras particular ganado. Y en caso de empate a puntos ganaría yo, marca Firmino. No lo sé, pero es que tampoco sé si va por gol a veras particular. Porque si va por el gol a veras general, pues tampoco sé cómo estamos, la verdad. Tendríamos que mirarlo ahora. Pero sí, es importante. Ahora antes del partido del Tottenham vamos a mirar cosas, ¿vale? Vamos a mirar cosas antes de ese partido, como digo. Porque ese partido va a decidir mucho. Ese partido va a decidir prácticamente la liga. A no ser que el City falle. A ver, no tiene pinta. Vamos a ser sinceros, no tiene pinta. Pero ¿y si sí? ¿Y si el City falla esta jornada? O la siguiente, antes de llegar al Tottenham. Oye, pues pues sí, tendríamos la liga prácticamente hecha, ¿no? Es increíble, ¿eh? Pero podemos ganar la liga, tío. Me parece increíble, ¿eh? Que podamos ganar una liga con el Liverpool, habiendo tantos equipos superiores a nosotros, ¿no? El City es un equipo superior, United también, el Chelsea, pues más o menos, ¿no? El Arsenal. Es que hay mucho equipo tocho aquí en Inglaterra, ¿no? Y no vamos con el mejor, vamos con el Liverpool y podemos ganarla, ¿no? Es un mérito increíble, ¿no? Sin duda. Bueno, ha marcado Firmino otro gol, nos colocamos con 3 y vamos a hacer cambios. Voy a sacar algunos jugadores, ¿vale? Para que descansen algo. Y venga, voy a sacar a Khan, por ejemplo. Vamos a quitar a Asensio, que está un poco cansado. Y Robert Stone quizá, porque dime todo a quién voy a sacar si no. Vale, baja un poco el espíritu de equipo, me da igual. Me da igual ya, porque estamos con un 3-0, está el partido hecho. Y lo único que busco ahora es dar descanso a algunos jugadores. Va Firmino, Firmino toca con Mane. Mane atrás con Mendy, la pierde Mendy. Le cae el balón a De Bruyne, sale fuera. Y se hacen los cambios, ya era hora. Ya era hora, tío. Los cambios aquí en modo entrenador tardan muchísimo en hacerse, ¿no? Porque pasa el tiempo muy, muy rápido. Y el balón tarda en salir. Bueno, va Coutinho con Mané. Mané con Borja. Mané de nuevo. Mané con Borja, ¿no? Fuera. ¿Y va a ser esta la última? Pues puede ser. Puede que sea esta la última, si no la siguiente. Vale, Borja con Firmino. Firmino para el portero. Le cae el balón a Mané. Mané atrás con Coutinho. Robertson es la última. Henderson tira para el portero. Y la saca arriba de la defensa. Acaba el partido. 3-0. Doblete de Roberto Firmino. Y un gol de Coutinho que de momento nos dan 3 puntos más y nos siguen dando el liderato, ¿no? ¿Os imagináis que el City ha fallado en esta jornada, tío? Si el City ha fallado en esta jornada... ¡Buah! No, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! No me lo esperaba, tío. Pero es que para nada. El Everton gana al City. El Everton gana al City. Y el United ha empatado también. Vale. Situación. Tranquilidad, calma. Tranquilidad. 5 puntos. 5 puntos de ventaja. 5 puntos de ventaja le meto ahora mismo al City, ¿eh? Madre mía, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado esto, eh? ¿Cómo ha cambiado esto?
¿Cómo ha cambiado esto en un momento? 5 puntos le metemos al City, 5 puntos le metemos al City. Y quedan 3 partidos. Y quedan 3 partidos. Firmino, Coutinho y Chamberlain en el equipo del mes. Me parece muy bien, me parece perfecto. Grujic, no, Cario sube, Grujic está con el potencial, pero no ha subido ahora mismo. Y quedan 3 partidos, como digo, Everton, Tottenham y Crystal Palace. Estoy viendo que el Everton me va a dar problemas. El Everton le acaba de dar problemas al City. Estoy viendo que me los va a dar a mí también. Esperemos que no. Pero con 5 puntos a falta de 3 partidos, no se nos puede escapar la liga, No se nos puede escapar la liga, tío. Llevamos toda la temporada luchando por la liga. Aunque realmente no es nuestro objetivo, pero hemos estado toda la temporada luchando por ella. Y no es momento de fallar, No es momento de fallar. Vamos con lo mejor que tenemos. Kepa tiene más espíritu que De Gea, ¿no? Eso parece. Vale, ¿quién más? Es que Acibar puede tener minutos. Uf, pero quitar a Coutinho no me convence nada. Es que no hay nadie que dé el espíritu que da Coutinho. Es que no lo hay. Solanke está bien, pero es que Salah es muy importante, tío. Salah es muy importante. Y de hecho podríamos jugar con Salah aquí y Chamberlain aquí, porque Mané está como está. No sé. Están todos motivados para este partido, tío. Yo lo entiendo, pero es que creo que lo mejor que podemos hacer es esto. Azcacibar y... me gustaría poner a Azcacibar, sinceramente, pero no. ¿Y qué hago? ¿Y a quién quito? No, es que hay que ir con todo, tío. Hay que ir con lo mejor que tenemos. Y yo creo que esto es lo mejor que tenemos ahora mismo, teniendo en cuenta la moral y todo eso, ¿no? 93. Espíritu de equipo, mejor que antes. Mejor que antes, bastante mejor que antes. Y partido contra el Everton. Nos jugamos mucho en este partido, Si gano este partido, tengo mucho hecho, Si ganamos este partido, tenemos la liga ahí, Vamos allá, saltamos partido. Tenemos que ganar al Everton. Y ganamos 3-0, vamos. Claro que sí, joder. Y el City... espérate, porque si el City ha pinchado, puede que incluso hayamos ganado la liga ya. Uy, el City gana al Tottenham. Y nos quedamos con 5 puntos a falta de 2 partidos. Tenemos la liga ahí, Tenemos la liga... ¿A cuántos puntos? Si le saco 5, tenemos la liga a 2 puntos, a 2 empates. A 2 empates. Me valen 2 empates para ganar la liga. Coutinho baja. ¿Por qué bajas, Coutinho? No es momento de bajar, Coutinho. ¿Pero qué edad tiene Coutinho para bajar? Bueno, me dijisteis que también los jugadores bajaban aquí por rendimiento, creo. Bueno, da igual. No solo estar de tan buen humor, supongo que se deba a la posibilidad de firmar una racha de 10 victorias en liga. Y además me dice una victoria importantísima, campeón. Ganar a nuestro gran rival, el Everton, tiene un sabor especial, ¿no te parece? Sí que me parece. También me parece que somos o vamos a ser campeones. A ver, no hay que confiarse. Pero estamos muy cerca. Vamos a por ello, no se nos puede escapar, Esto no se nos puede escapar, tío, tenemos que ir a por ello y lo tenemos que conseguir. Partido contra el Tottenham, el último equipo duro que nos queda en el camino. Y ganaremos la liga si ganamos al Tottenham. Va a jugar Solanke, Mané, perdón, sé que está Solanke aquí motivado, pero Solanke no, vamos a confiar en Mané. Aunque Solanke ha dado buenos momentos, pero ahora mismo necesitamos lo mejor. Solanke, lo siento mucho, es el Tottenham, es un equipazo y es un equipo que nos puede molestar bastante. Azcacibar, vas a tener minutos y espero que lo hagas bien ahí. 90 de espíritu de equipo, creo que vamos bien y vamos a por el partido, El Tottenham que deja fuera jugadores importantes, sí, Dele Alli, por ejemplo, está fuera. Rose, Davinson Sánchez. No sé, sale con Lloris y Eriksen. Solo hay 3 jugadores o 4 por encima de 80, Vertonghen, Lloris, Dier, Eriksen, Lanzini. Y ya está, tío. No sé qué le pasa al Tottenham. Parece que me quiere dar la liga. No lo sé, la verdad. Lo que sí sé es que estamos a un paso. Si gano este partido, somos campeones. Incluso el empate. Vale. Vamos a ponernos en situación. He dicho antes que nos íbamos a poner en situación. Vale, vamos a mirar la liga.
¿El empate nos hace campeones? Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. A ver, reglas. Vamos a mirar primero las reglas. Reglas. Puntos. Diferencia de goles, goles a favor. Vale, no hay gol averaje particular ni nada. Diferencia de goles y goles a favor. Vale, si empato soy campeón. Si empato, estaría 6 puntos por encima del City. Que le quedan 6 puntos en juego, ¿vale? Y la diferencia de goles, veis que está 36 el City, 61 la nuestra. Si empato, soy campeón. Empatando el partido al Tottenham, con un empate soy campeón. Con un empate, o en este partido, o en el siguiente soy campeón. Un empate nos hace campeones. ¡Vamos a por ello! Tottenham-Liverpool. ¡Y 1-4, tío! ¡1-4, joder! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, joder! ¡Somos campeones! ¡Hemos ganado la Premier, tío! Con dos huevos, tío. Con dos huevos nos hemos despedido de esta serie, tío. Ganando la Premier, joder. Claro que sí, tío. Claro que sí, joder. Somos campeones. Hemos ganado la Premier con el Liverpool. Con 91 puntos. Y todavía podemos llegar a 94, ¿eh? Todavía podemos llegar a 94. Y lo vamos a intentar, claro que sí. Arnold que sube. Tío, temporada increíble, ¿eh? Temporada increíble. A ver. La Copa fue una decepción que nos eliminase el Leicester. La Champions, bueno. Tampoco podíamos aspirar a mucho, yo creo. Realmente, tío, no sé, es increíble, ¿eh? United a partido único, tío. En eliminatorias. En eliminatorias y partidos directos. El resto de equipos de la Premier, ¿no? El resto de equipos del Big Six son mejores que nosotros. Porque lo hemos comprobado. Porque de 10 partidos contra el Big Six, solo he ganado 2. Y han sido los dos últimos, los más importantes. Pero es que he pinchado en 8 de ellos. Es decir, en enfrentamientos directos soy peor que ellos, pero en regularidad y contra los equipos menores, digamos, hemos sido mucho mejores, ¿no? Muy superiores. Es que no hemos fallado contra ningún equipo fuera del Big Six. Y eso es algo, a tener muy en cuenta, ¿no? En fin, 10 victorias seguidas en Liga, hemos hecho una racha espectacular, ¿eh? Ganando al City y ganando al Tottenham, ¿eh? Es que veníamos de no ganar a ningún equipo del Big Six y de repente nos hemos plantado con 2 victorias, ¿no? Contra el City y contra el Tottenham, ¿no? Imaginaos que no hubiese ganado ninguno de esos dos partidos y los hubiese empatado. Tendría ahora mismo 4 puntos menos y aún así estaría por encima. Aún así estaría por encima del City, ¿eh? Aún así estaría por encima del City porque el City ha perdido ese partido contra el Everton que nos ha venido muy bien, ¿eh? Nos ha venido muy bien. Pero claro, habiendo ganado, pues no dependíamos del City, dependíamos simplemente de nosotros. Y lo hemos conseguido, ¿vale? Lo hemos conseguido, lo hemos hecho historia. Hemos hecho historia, tío, hemos ganado. Hemos ganado la Premier con el Liverpool. ¿Cuántos años eso hace que el Liverpool no gana una Premier? No lo sé, no tengo datos a mano, pero ya os digo yo que no hace poco, ¿eh? No, tiene que hacer ya unos cuantos añitos que el Liverpool no gana ninguna Premier. En fin, vamos contra el Crystal Palace. En el último partido de esta Premier League, el último partido que bueno, pues... Tío, vengo diciendo todo el episodio que no me ha fallado contra ningún equipo fuera de Big Six y tal. Toma, 0-4 me meto el Crystal Palace. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, chaval? El City que había pinchado, había pinchado contra West Brom. Pero vaya, esa derrota 0-4, tío, no la entiendo. ¿Qué le pasa al Crystal Palace, tío? ¿Dónde está? El Crystal Palace que ha subido de posición y todo. Me alegro por ellos. Váyatela, chaval. Toda la temporada sin fallar contra los equipos menores. ¡Pum! 0-4 en la última jornada del Crystal Palace cuando ya soy campeón. Entiendo que el equipo se ha relajado. Me da igual que os haya relajado. Hemos sido campeones. Es que hemos sido campeones. Es que me da igual. Ya todo. Hemos ganado la Premier, tío. Hemos ganado la Premier. Me encanta. Me parece increíble. Me parece espectacular lo que hemos hecho, tío. Y ahora vamos a ver la Copa América con Chile. Vamos a intentar pasar esto rápido. Tampoco es que me interese mucho. Bueno, mejor jugador de la liga, Coutinho, que ha bajado de media. Máximo asistente, también Coutinho. Máximo goleador, no sé quién habrá sido al final. Firmino estuvo ahí bastante tiempo. Pero creo que al final ha sido otro. Bueno, este equipo es el mejor. Estoy muy agradecido a mis compañeros. Gracias, chicos, dice Boateng. Pues sí, somos unos cracks. Somos campeones, ¿no? Vamos a ver un poco todo. Coutinho ha acabado con 17 goles, Salah 16, Firmino 13, Asensio 12 y Mané 10, ¿no? 5 jugadores con más de 10 goles, ¿eh? Ojo al dato, 5 jugadores con más de 10 goles, tío. Hemos sido un equipo muy ofensivo, ¿no?
Coutinho 17 asistencias, Asensio 9. Por aquí también Chamberlain 5, Henderson 5 también. Bien, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Títulos individuales. Mejor jugador ha sido Coutinho, máximo goleador Lukaku, máximo asistente Coutinho. Mejor director técnico, evidentemente, he sido yo. ¿Y qué más tenemos? El equipo ideal. El equipo ideal que... Ah, vale, que este es el equipo ideal. Hostia, pensaba que era el equipo del mes. Vale, Coutinho, Asensio, Chamberlain. No entiendo que haya 5 jugadores de United que ha quedado tercero. No lo entiendo. Ni tampoco entiendo que haya 2 jugadores del Everton. Ni siquiera entiendo que esté Courtois. Tío, faltan jugadores en mi equipo, yo creo. Hostia, que United al final ha acabado segundo. Y a 3 puntos, ¿eh? Vale, vale, United ha acabado segundo, pero no entiendo que United segundo, ya he tenido 5 jugadores y yo solo 3. En fin, cosas, ¿no? Son cosas, son detalles. En fin, da igual, hemos ganado la previa, que es lo importante. Me da igual los jugadores que tengan el equipo del mes. ¿Qué más tenemos por aquí? Carrera de director técnico. Podemos meternos en el palmarés y vamos a ver el primer y único título que hemos conseguido con el Liverpool. Pero vaya, menudo título. Menudo título la Premier, ¿sabes? No es una copa de mierda, es una Premier League. Además es la liga más difícil, tío. Es la liga más difícil de ganar. Y la hemos ganado, ¿no? La hemos ganado, tío. Lo hemos hecho muy bien, tío. Anuncio de la convocatoria de la selección. Venga, ¿qué me cuentas? 17 jugadores del Liverpool están en la lista. ¿17 de cuántos? De 20 y pocos, ¿no? Casi todos los jugadores van con la selección. Y me parece perfecto. ¿Dónde va Boateng, tío? ¿Hay partidos internacionales ahora? Nosotros tenemos la Copa América. Pero los equipos europeos no tienen nada, ¿no? O no deberían tener nada. Bueno, da igual. Equipo del mes de mayo. No hay ningún jugador de mi equipo. Me da igual. Me da igual, hemos ganado la liga. Me da igual. Me da igual. Es que me da absolutamente igual. Y aquí tenemos ya... Ah, partido internacional amistoso. Digo, ¿qué es esto? Porque me enfrento a Francia. Vale. La Champions League ha terminado, el Liverpool acabó llegando a cuartos de final. Y me dice, lo has hecho realidad, estamos en las eliminatorias de la UEFA Champions League. Joder, celebra que hemos ganado la liga, no que estoy en las eliminatorias. A ver, ¿dónde está la Copa América? Partido internacional amistoso. ¿No hay Copa América? Pues parece que no. No hay Copa América, tío. Voy a saltar los partidos, evidentemente. Pierdo contra Francia. Era de esperar. No hay Copa América, tío. Pensaba que había Copa América, Que Haria sube. Ya me da igual que Haria suba, porque Haria ya no lo vamos a volver a ver en toda la historia de esta serie. ¿Qué más? Bélgica. Bélgica, pues me importa poco también, Me está importando muy poco. No hay Copa América, tío. Yo contaba con que había Copa América. Pues si no la hay, da igual. Llegaremos a ese partido contra la selección esta de jugadores retirados y ya está. Y acabaremos el episodio, acabaremos la temporada, la serie y todo. Hemos acabado muy bien, me encanta cómo hemos acabado, tío. Es que era la forma ideal de acabar, ganando la Premier. Es que era la forma ideal de acabar la serie, ganando la Premier, ¿no? Bueno, aquí me está hablando de muchas tonterías, que me importan muy poco. Poquísimo. Ya, vamos a seguir, tío, en algún momento llegaremos a eso de los jugadores retirados, ¿no? El partido contra los jugadores que se retiran. Wolver que sube, que sí, que muy bien, que perfecto. El día 22, que hay el día 22. Seleccionar mis jugadores favoritos. ¿A quién tengo seleccionado ya? La verdad es que no lo sé. No lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. Supongo que Asensio. Asensio y Borja, ¿no? Supongo que serán. A ver, no los puedo buscar por aquí. Efectivamente, los puedo buscar por aquí, pero no los voy a encontrar. Son Asensio y Borja. Vale, pues yo diría que Escacibar, tío. Escacibar me ha llamado mucho la atención, tío. Lo fichamos. Y ha estado muy bien, tío. Es un jugador que me ha llamado muchísimo la atención. Solanke también podría ser interesante. Solanke tiene 22 años también. Vamos a tirar por ahora Escacibar, tío. Me ha molado bastante Escacibar, tío. Vamos a pillar a Escacibar como jugador favorito, venga. Si total, si la serie acaba, tío. Si la serie acaba, si esta. Ya esto da igual, tío. Quiero llegar al final, quiero jugar ese partido, ese último partido de Old Boys, el partido de homenaje, y quiero acabar esto. Anuncio convocatoria de selección nacional, pero ¿qué selección nacional? ¿Pero cuándo empieza la Copa América? ¿Pero entonces esto para qué es? No me estoy enterando de nada. No, en serio, no me estoy enterando de nada. ¿Por qué ahora me pide selección nacional? ¿Qué pasa? ¿Otra convocatoria? ¿La convocatoria esta ya para qué es? ¿Hay Copa América? ¿No hay Copa América?
¿Tenemos que meternos en la siguiente temporada para verla? No lo sé, pero si hay que meterse en la siguiente temporada, ya os digo yo que no lo vamos a ver, ¿eh? Si hay que meterse en la siguiente temporada, ya os digo yo que no lo vamos a ver. Bueno, Alcacibar aparecía por ahí, lo he pasado rápido. Coutinho recibe una oferta, me importa poquísimo. 17 jugadores en la lista, ¿pero para qué? Partido internacional amistoso. ¿Pero qué partido internacional amistoso, tío? No lo sé, tío, pero me está importando poquísimo, ¿eh? Creo que vamos a pasar completamente de esto. Vamos a llegar a ese partido de homenaje, si me dejan, llegaremos a ese partido de homenaje algún día. No se puede avanzar directamente en el calendario, tío. Quiero avanzar hasta aquí. No, partidos, quiero avanzar hasta aquí. ¿No me dejas? No me deja. Pues... mira, ya, a ver, ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a seguir un poco más, tío. ¿Qué quieres que os diga? Sí. Acepto todo lo que queráis. ¿Queréis dejarme ya llegar a ese partido? Y saltar el último partido de la temporada, de la serie, de todo. No me dejan, ¿eh? No me dejan actualización del ranking por equipos. Oye, pues esto sí es interesante. Ver cómo hemos acabado, ¿no? Después de ganar la Premier. He logrado una plaza para la fase de grupos de la Champions. Sí, eso lo sé. Oye, esto sí me interesa, ¿eh? Esto sí me interesa. Para ver cuál es nuestra nueva posición en el ranking. Supongo que más alto, octavos. Octavos y aún por debajo de dos equipos de la Premier, que son el United y el Arsenal, pero ya por encima del Chelsea y del City, bueno, del Tottenham también. Oye, octavos, pues para haber ganado la Premier tampoco estamos tan altos, ¿eh? Para haber ganado la Premier tampoco estamos tan altos. Y veis que United y el Arsenal, por ejemplo, están por encima, pero sí que es verdad que United en los enfrentamientos directos ha sido superior. Y United me ha ganado los dos partidos en la eliminatoria de Champions, ¿no? La realidad es esa, ¿no? Que hemos ganado la Premier porque hemos sido más regulares que nadie. Y eso es algo muy a tener en cuenta, ¿no? Bueno, esto que siguen aquí contándome historias. Historias que me importan muy poco, tío. Es que me importan poquísimo, tío. Vamos a llegar por fin a ese día. Vamos a llegar. El siguiente día ya lo tenemos, tío. Lo tenemos. Partido contra el equipo de jugadores retirados. Quiero ver qué jugadores se retiran. Quiero ver. quiero ver y quiero acabar la serie, tío. No me dejan, ¿eh? No me han dejado, tío. No paran de pararme. Nunca mejor dicho. Ibrahimovic que juega en ese equipo, parece, ¿eh? Y nosotros que vamos a hacer el último 11 de esta serie. Último 11, evidentemente, con los titulares, ¿no? Con lo mejor que hemos tenido en esta última temporada. Y nada, ¿qué es esto de aquí? Este es el mejor 11 que podemos hacer. Bueno, quizás se puede meter a Chamberlain por ahí, pero bueno, no... sería demasiado ofensivo el equipo ya con Chamberlain también en vez de Azcacibar. Y este es el último 11. Este es el último 11 que vamos a hacer. Es el 11 de la serie. Y es lo mejor que nos encontramos. En los retirados vemos por ahí a Ibra, Rooney también por ahí, Pepe, Check, Quaresma, Nani, Raúl García, Parolo, Cristito, Ansaldi, por el banquillo, Vaca, Juntelar, Barry, Afelai. Afelai retirándose, tío. Bueno, Adriano, De Bocci, Diego López también por ahí. En fin, es el último 11 de la serie. Nuestro mejor 11. El 11 que ha ganado la Premier. Realmente, la Premier la ha ganado todo el equipo, realmente. Hemos rotado mucho, hemos hecho bien. Yo creo que hemos administrado bien los minutos de cada jugador. Hemos dado las oportunidades que cada uno merecía. Y ya está, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Veréis próximamente qué serie o qué vídeo sustituye a esta serie, ¿vale? En el horario semanal. Y bueno, nada más, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Esta temporada, esta serie, este todo. Yo creo que ya nadie estará en este momento porque llevamos aquí 3 minutos o 4 haciendo tonterías. Y nada, si hay alguien aquí, poned un 7. Poned un 7 en comentarios si habéis llegado a este momento. Nada, me callo, espero que os haya gustado este vídeo, esta serie, esta temporada, este todo. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.